le corresponde a la novela Mujeres en Fuga. Ustedes se preguntarán por qué el orden tomó en cuenta a los lectores. Vine en orden descendente. Primero, la más vendida, Roberto por el buen camino, Niña Bella, y así sucesivamente. Ahora llegamos a Mujeres en Fuga. Mujeres en Fuga. Ustedes encontrarán en esta novela un análisis sobre las adicciones. Recuerden que estas adicciones no tóxicas no se notan. Por eso, ese análisis que yo le hago de las novelas se titula Adicciones en la oscuridad. Nadie sabe cuando una mujer es ludópata o cuando tiene una adicción afectiva o cuando es compradora compulsiva, a menos que la vean en el mall comprando. También les voy a hablar sobre los personajes inolvidables de Mujeres en Fuga. Y viene una sorpresa en estos personajes inolvidables. Posteriormente, un análisis literario de la novela Mujeres en Fuga por la Secretaría de Análisis Literario del programa Siembra de Lectores y Letras de Fuego por nuestra analista Julie Butek. Posteriormente, habrán saludos y reportaje de sintonía. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Adicciones en la oscuridad. A través de la literatura se puede desarrollar cualquier tema, pero qué difícil es hacerlo en el caso de las adicciones no tóxicas sin ser un especialista. Se desarrollan tres adicciones: la ludopatía, la adicción afectiva y la compra compulsiva. Rebeca, Camila y Sorel. Estas historias se entrelazan y se encuentran en un grupo de terapia. En el caso de la ludopatía, esta adicción se confunde con el entretenimiento y sus víctimas dicen a menudo: es solo diversión. Caminan al borde del abismo y no lo saben. Entran al infierno y piensan que están en una fiesta. En la adicción afectiva se cree que son mujeres que aman demasiado y están enfermas de amor. En el caso de las compras compulsivas, las adictas expresan que están en la moda, que es para mejorar su imagen, que necesitan comprar y comprar y comprar para llenar los vacíos existenciales. Esta investigación sobre los temas de las adicciones fue ardua. La lectura de los libros recomendados fue un proceso lento pero efectivo. Una amiga catedrática de la Universidad de Panamá en Psicología me recomendó la lectura de varios libros, entre ellas Agresiones de Leonard Berkowitz, Maltrato y abuso en el ámbito doméstico, Jorge Corsi. El tener al ser la patología de la normalidad de Erich Fromm, Formación de lo inconsciente, la psicología de la transferencia, la maestría del amor de Miguel Ruiz, Una tregua ante las dificultades de Walter Eckhart, entre otras. En la investigación en sitio, visité los casinos. En una acción encubierta, percibí cierta peligrosidad, ya que podían sospechar mis intenciones. No obstante, era importante descubrir el mundo oscuro de la ludopatía. Fue toda una aventura y me sentía como una espía. Me senté frente a una máquina y pedí a uno de los asistentes que me instruyera. Nunca había jugado. Con la primera moneda de 25 centavos me gané $79. Suerte de principiante. No saben la euforia que experimenté. Entonces comprendí que ese era el primer paso para caer en el pantano de la pasión por los juegos.
En las entrevistas encontré cierto grado de complicación porque la mayoría de las adictas están en negación. Recurrí al internet y cuando se escudaban bajo el anonimato de un nick, confesaban el mundo tenebroso de la ludopatía. La compradora compulsiva es abierta, muestra todas sus compras. La mujer con una adicción afectiva habla todo el día de aquel hombre maravilloso, único motivo de su existencia. Otra de las investigaciones para conocer los sentimientos de la compradora compulsiva la realicé en un centro comercial, el mejor. Después de varias vueltas en el centro, entré en un almacén que vendía un perfume. De pronto sentí una rica fragancia que emanaba de una señora que estaba siendo atendida por una vendedora. A cierta distancia, escuché el diálogo. Por favor, póngame la muestra en el dedo índice, le dijo a la dependiente, señalando un envase de cristal en lo alto del mostrador. Fueron varios los perfumes. Perdí la cuenta, pero ya no le quedaban dedos para oler. Todos habían sido poblados uno a uno de un nuevo olor, de una nueva tentación inexorable. La vendedora los veía pasar uno a uno por la nariz de su cliente. A veces se detenía, se dejaba embriagar por el dulzor de este, o la esencia cítrica de aquel, o la penetración del que decía estar hecho con una conjunción de flores y finas hierbas, y lo deslizaba uno a uno muy despacio, y la mirada permanecía fija en la distancia, y las cejas arqueadas, y la boca entreabierta, y de repente los ojos cerrados, y otra vez abiertos con brusquedad, y un respirar profundo, como si la vida se le escapara, como si no fuera posible respirar más o elegir la senda de su salvación. Y más tarde una enorme sonrisa le iluminaba el semblante, aún en éxtasis, para cuando la vendedora le preguntó, impaciente, ¿cuál se va a llevar, señora? Reaccionó como quien despierta de un sueño. Con calma, dijo, no me gusta apresurarme. La vendedora incómoda esperaba impaciente y molesta y vuelve a preguntar cuál compraría. La señora le responde, la verdad es que como me cuesta decidirme, me los voy a llevar todos. Los 10. ¿Algún problema con eso? No, para nada, le aseguro que no se va a arrepentir. El esfuerzo de este trabajo investigativo se vio compensado con el testimonio de varias adictas, lectoras que han tomado conciencia de su problema y buscan alternativas de solución. Han comprendido que el primer paso es la aceptación y el segundo buscar ayuda especializada. Ellas han dado los dos pasos en la senda de la recuperación. Permítanme referirme a la más reciente. Estaba negociando un contrato de edición con los ejecutivos de mi editorial. De repente se acercó una señora y me preguntó, si yo era Rosemary Tapia, entonces me contó uno de los testimonios más bellos que he recibido en mi carrera de escritora. Ella tenía una adicción afectiva. Producto de su enfermedad, no podía dejar a su pareja. Esta novela la hizo tomar conciencia. Buscó un psicólogo y después de meses de terapia, se separó de ese hombre que la maltrataba y disminuía su autoestima. Un año después, se enamoró del hombre adecuado, y ese día en particular, en compañía de unos amigos, celebraban su matrimonio civil. Conmovida, afirmó que Dios había propiciado ese encuentro para darme las gracias. Mi objetivo en esta novela es hacer un llamado a la conciencia
de las personas que son adictas y otras que piensan que se divierten y están a punto de caer en el abismo de la adicción. Busquen ayuda, no están solas. La novela Mujeres en Fuga es una luz en la oscuridad de las adicciones. Y les alegría que en sus corazones siempre encontrarán la esperanza para seguir adelante y vencer cualquier adversidad. La alegría nos hace más ligera la carga. La alegría no es un estado de ánimo, sino una decisión que podemos tomar aquí y ahora. Gracias. Los verdaderos no son las tres mujeres, son dos hombres. Mauricio, el esposo de Rebeca. Recuerden en la novela que Mauricio tiene una aventura y esa aventura orilla a Rebeca a una presión. Ella encuentra un escape, una fuga en la visita a los casinos, porque pasa meses sin sentir nada, ni amor, ni odio, ni deseo de comer, de asearse y mucho menos de salir a divertirse. El juego la hace renacer, vivir con intensidad. Le dio un nuevo aliciente a su vida y ahora dice ella que es casi feliz, pero cae en la adicción. Y aquí es donde viene el personaje inolvidable de Mauricio. Ella hipoteca su apartamento, se llena de deudas, incluso le es infiel. Mauricio le perdona todo y la ayuda a recuperarse. Ese es el personaje, en primera instancia, inolvidable para mí de Mujeres en Fuga. El otro personaje es Alberto, el esposo de Sorel, una familia muy adinerada, que puso el grito al cielo cuando él lleva a Sorel, una mujer bellísima, negra, la negra más bella. La mamá de Alberto gritó, se puso como una demente al ver a la novia de su hijo. El único que se controló y la recibió con cariño fue Raúl, el padre de Alberto. Alberto sabe que su esposa es compradora compulsiva, le corta las tarjetas, pero ella sigue comprando y comprando todas las marcas. Siente que su vida está vacía y la llena de cosas. Descuida su salud y descubre que tiene un cáncer. Alberto la cuida, la lleva a un centro de rehabilitación y eso lo hace ser un personaje inolvidable. Mauricio y Alberto, ¿cuáles son los suyos? Y recuerden el reto, soy lectora, ¿y tú? El sufrimiento es el termómetro del alma. Es la señal que te indica el camino para eliminar los esquemas mentales desacertados. Ese sentimiento te señala el lado oscuro de la mente y las cosas que debes modificar. Rosmarí Tapia, Mujeres en Fuga. Tres historias distintas, tres mujeres diferentes, cuyo denominador común son las adicciones no tóxicas. En estos casos, la ludopatía, adicción afectiva y compras compulsivas se presentan con una sintomatología de exaltación que las define por un amplio exceso de confianza en los cambios de conducta que acompañan la ansiedad y confusión. En este sentido, no se tiene conciencia de la existencia de un problema porque se cree poseer el control de la situación y que pueden resolverlo, pensando manejarlo en cada oportunidad que se presente, sin saber que es la propia adicción la que tiene el control, llevándolas a convertirse en expertas mitómanas para conseguir lo que quieren, afrontando sus carencias afectivas y soledad, vislumbrando la falsa tranquilidad del desesperado y en otras ocasiones la profundidad y amplitud de la ira. La vía de escape a los miedos y temores que enferma y es motivo de destrucción emocional. Pese a todo,
se observa un atisbo de reflexión que acompaña el primer paso importante y decisivo. El reconocer que hay un problema fortalece para superar los fracasos. No es fácil el camino que traza el objetivo de la batalla que inicia con la terapia psicológica como compromiso fundamental para la rehabilitación que libera y supera a la adicción, o como la escritora bien las denomina, adicciones en la oscuridad. Momentos cruciales donde hay una mano amiga que se extiende, un amor que sostiene para ayudar a salir del abismo, la fe que mantiene en pie, brindando fortaleza de espíritu. Es por ello que la esperanza se mantiene viva y cada día es un triunfo alcanzado, aunado a un equipo de profesionales que sanan la mente y que da paso a apartar el dolor y sentimiento de culpa entre el sueño y el despertar. No hay una cita más atinada que la siguiente. Me he pasado la vida huyendo. Ahora voy a enfrentar mi pasado y después de superar mis traumas, entonces y solo entonces podré olvidar el dolor y recordar sus enseñanzas. Rosmarie Tapia. Muchas gracias.